yo antes de entrar a Lucierna andaba drogado todo el día, así. Y bueno, y ver que tengo la posibilidad de poder ayudar a otro pibe me llena de orgullo. Tengo 22 años, vivo en la Villa Las Cañitas y bueno. Antes de llegar a Luciana, yo llegué más o menos cuando tenía 18 años, por ahí. Y bueno, antes trabajaba, andaba, vendía, era vendedor ambulante, así, broche, hilo, encendedores, casa por casa. Pero era como que por ahí vendía poco y las obras por ahí eran pan para hoy y hambre para mañana, porque cuando se acababa lo que hacíamos, la casa o el edificio, ¿cómo se llama? Me quedaba sin trabajo. Encima yo a los 16 años fui papá y era medio duro así sostenerme económicamente. Después conocí a un chico que se fue a vivir al barrio, Tato, que me llevó a vender revistas, así va, me presentó a dónde era la Lucierna, todo eso. Y bueno, de ahí empecé a vender revistas. Madre, me ayude con una. Lucierna nueva, la Lucierna nueva. La Lucierna nueva. Me ayude con una, por favor. La Lucierna. Ahí me decidí también por seguir colegio, ya que antes no estaba haciendo el colegio por debido a situaciones económicas. Ahora ya terminé el colegio. En 3 años lo terminé y bueno, después debido a eso conocí un montón de gente allá adentro, conocí chicos, que uno de ellos fue Juan Pablo, que propuso una idea de formar una cooperativa para que tuviéramos después el día de mañana una obra social y todo eso, sería como un trabajo más estable. Y de ahí empezamos a hacer lo que es Lucibí y ahora más o menos tenemos alrededor de 130 comercios que estamos manteniendo en zona céntrica. Ya estamos por empezar a pagar AFIT, somos monotributistas. Yo antes de entrar a Lucierna andaba drogado todo el día, así me fañaba mucho por causa de la fana, perdí un riñón porque lo intoxiqué y me tengo que hacer operar ahora. Y bueno, y ver que tengo la posibilidad ahora dentro de lo que es la cooperativa a poder ayudar a otro pibe me llena de orgullo y creo que cuando entré a la Lucierna eso fue como un cambio muy grande para mí de aprender todas estas cosas, ver y poder llevarla a cabo después más adelante. Sería, mi sueño es vivir bien, sería no vivir como antes. Quizá antes es tratar de que mi hijo, sería mi nena o el que viene en camino, que no pasen lo mismo que pasé yo, lo que es situación económica y lo que es afecto y cariño de un padre y una madre, que ellos los tengan. Y bueno, y vivir en una casa bien, tener un auto, vivir dignamente. Eso va acompañado de que puedo traer, acarrear a mi sueño mucha gente más, serían muchos pibes más a que viven en esa situación y que se puede vivir en esa situación, sería no porque sea de una villa y anda ahí drogándote todo el día o anda viendo qué poder robar por ahí, poner sería traerlo y pensar, decir, bueno, mira, vamos a laburar juntos y lo que se haga se reparte todo por igual. Y creo que si yo crezco, voy a crecer por cómo yo me comporte o cómo yo sea con mis actitudes con las demás personas dentro de lo que es la cooperativa. Lucibí. Thank you.